La palabra de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creerán sin haber visto». Palabra del Señor. Oigan, este es Santo Tomás el Incrédulo, ¿verdad? Y es la frase y el dicho que decimos nosotros. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y bueno, hay cosas que sí uno tiene que ser incrédulo, ¿verdad? Hay cosas en la vida que sí uno tiene que pedir pruebas. Pero de la fe no, hermanos. De la resurrección de Jesús, no. De creer que Jesús está vivo, resucitado y que tiene poder para salvar mi vida y cambiar y transformarme, no. Ahí sí no debe haber ninguna duda. Debe haber fe, esperanza y confianza en el Señor de que puede hacerlo. Y Jesús lo reta: «Ven, mete tu dedo en mis clavos, en los agujeros de mis clavos. No seas incrédulo y cree». Le da una buena llamada de atención, ¿verdad? Porque pues estaba medio duro de corazón, incrédulo. Pero aquí viene, de todo esto, yo creo que lo mejor es al final. «Tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Como que esta parte final, hermanos, es la parte más, ahora sí que la parte buena de este episodio del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos está bendiciendo a nosotros, a los que creemos sin haber visto. Obviamente, ¿por qué no hemos visto? Porque nosotros no fuimos apóstoles, no estuvimos en aquel tiempo, no convivimos con Él, ni comimos con Él, no lo vimos, ¿cómo se dice? No lo vimos crucificado. Ellos sí tuvieron ese privilegio, hermanos, de estar cerca de Él, de tocarlo, de verlo. ¡Qué maravilla, hermanos! Nosotros no, nosotros lo conocemos y lo amamos por la fe. Entonces, pues dichosos nosotros, ¿verdad? Dichoso todo aquel que lo cree, que cree en Él sin haber visto. Entonces, la victoria de Dios, creer que Él está con nosotros, que resucitó, que está vivo y que está con nosotros, oigan, eso nos hace dichosos, nos hace bienaventurados. ¿Cómo está su fe? Usted no es incrédulo, ¿verdad? Usted tiene una fe bien puesta en el Señor. Así debe ser, una fe firme, inamovible, que nada ni nadie opaque esa fe que tú tienes.